Very um, Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches a todos. Ah, ¿sí, señor? ¿Sí, señor? Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos todos. Qué bueno verles por ahí ya tempranito, ¿verdad? Ya estamos listos ahí. Vamos a pasar lista de una sola vez para no perder mucho los minutos de clase. Un momentito. Yo tenía abierto el, el libro y no sé qué me pasó. Pues me he que volverlo a abrir, aquí está, ya lo encontré. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, ¿verdad? Eh, quiero ver. Fíjense que todavía no lo tengo abierto, ahorita lo abro. lunes diecisiete verdad a ver eh... Cruz Elizabeth Cruz Elizabeth está María del Carmen presente OK. Ena Ena Presente. Ok. Eh, Ana Marcela. Aquí estoy presente. No, Julio. ¿Julio? Presente, dije. Ok, Melissa. Melissa, Melissa, no está. ¿Melisa? ¿Escuché una voz por ahí? Bye. Nidia. Hola, ingeniero. Mire, fíjese que voy saliendo de mi trabajo a ver rombo para mi casa. Eh, sí. ¿Quién, me, ¿Quién me está hablando? Yo, Nidia. Nidia, Ah, bye. Sí, solo le notifico por, por si un dado caso no me llegara a ver, vea, porque voy en el transporte bye. de mi trabajo. Bueno, bueno. Gracias. Nancy, Nancy. Bueno, bueno presente Carla presente Vicky Victoria María Victoria presente Anthony presente Stephanie presente María Eugenia María Eugenia no está Iris Michelle José Carlos, Marmi, Marvin Miguel. Interesante, ingeniero. Bye. Ok. Bueno. Ahí les compartí en... en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Ahí les compartí... Um, dos libros de excel vamos a comenzar con el que tiene como nombre ejemplo funciones básicas estudiantes vamos a entrar ya muy de lleno verdad lo que son las funciones básicas yo voy a explicar la teoría de ellas y luego pasamos a unos ejercicios me confirman si ya lo tienen listo este libro ejemplo funciones básicas sí, ok ahorita les comparto Bueno, ahí está el libro que yo estoy compartiendo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se mira. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué nos hablan acerca de funciones matemáticas? Las funciones matemáticas y estadísticas permiten realizar operaciones en una tabla de datos. Yo pudiera agregar que. Las funciones en el Excel son simple y sencillamente palabras clave que ya vienen predeterminadas en el programa y que nos permiten ejecutar una acción, una acción de tipo matemática, obviamente, ¿verdad? Es decir, un cálculo, en otras palabras. Ese es el objetivo principal de las funciones y no solo matemáticas, de todo tipo de función. Vamos a la función suma que permite realizar una suma dependiendo de los valores que se le dé o de la referencia dada. Esa ya casi que todos la conocemos, muy sencilla. Nos vamos aquí a la C35, escribimos igual. Luego la palabra suma, que es la palabra clave para realizar esta acción. Suma, abrimos paréntesis, marcamos el rango respectivo que va en este caso de la C31 a la C34, cerramos paréntesis, presionamos enter. Cualquiera me, pudi me pudiera decir, no, mire, yo lo que hago nada más es simplemente apretar aquí. Está bien, es una alternativa. En lo personal, prefiero escribirla, ya que eso me da más seguridad, ¿verdad? De, de lo que yo estoy haciendo, lo que estoy escribiendo. No vaya a ser que de repente me venga por aquí y diga que voy a elegir promedio y resulta que era suma lo que tenía que realizar. Entonces, pues, yo lo hago de esa manera. Si usted prefiere esta otra manera, pues es su gusto. También pudiera, pudiéramos irnos aquí a el comando de insertar función y luego elegir la función de suma, verdad? Vamos a darle clic aquí a aceptar. Nos está pidiendo el rango el propio Excel nos sugiere que el rango va desde la F 31 hasta la F34. Estoy de acuerdo con esto. Le doy a aceptar. Ahí tenemos el resultado de 1600. Luego, este mismo cálculo yo lo puedo copiar hacia la derecha para obtener el cálculo de la siguiente columna correspondiente al mes de junio. Y pues es exactamente lo mismo que si lo hubiera hecho manual. Luego... Pregunto, ¿tienen ustedes eh, función producto? ¿Estamos viendo lo mismo? Hola, hola. Hola, nadie me responde. A mí me aparece función sumar sí. Mm, vaya. me quiero ver. Entonces les tengo que enviar esta, fíjense. Denme un segundito. Es que creo que no les envié el correcto porque el suyo tiene menos, menos funciones. Les voy a enviar por el por el WhatsApp. Les voy a enviar de nuevo el este archivito que es el correcto. Hacen falta algunas funciones. Ahorita se los envío, un momentito. Si gustan, cierran este que tenemos ahorita abierto y esperan que les envíe esta modificación. Bueno, ahí lo tienen ya. Las disculpas del caso, oye. Que les envié uno que tiene menos funciones, no sé por qué. ¿Me confirman si ya lo tienen por ahí? Hola, hola. Sí, ingeniero. Va. Procedo entonces a explicar. La siguiente función es la función producto, que, que permite multiplicar todos los números que figuran como argumentos y devuelve el producto. Es bien sencillita. Nosotros pudiéramos utilizar la función producto para multiplicar en vez de, en vez de calcular una multiplicación. Aquí estoy en la E45, escribo igual. Producto. Abro paréntesis y digo sombrear el rango desde la C45 hasta la D45. Cierro paréntesis y me da 40, es decir, 2 por 20. Me da 40. Luego copio hacia abajo y ya tenemos el resultado del resto. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la función producto con respecto a una fórmula? Pues en una fórmula tendríamos que ir, que ir marcando cada una de las celdas involucradas, es decir, las celdas que queremos multiplicar. En este caso, no simplemente sombreamos el rango de celdas a multiplicar. Si fueran tres, tres multiplicaría. Si fueran cinco, cinco multiplicaría. Y así sucesivamente. ¿Estamos bien con la función producto? Punto. Sí, Tener. Vale. Vamos con la función potencia. La función potencia devuelve el resultado de elevar un argumento número a una potencia. Aquí tenemos el el, la columna de números que queremos elevar a, a estas potencias. Vamos a irnos aquí a la E58, vamos a escribir igual potencia. Abrimos paréntesis. Marcamos la primera celda que sería la C58. Pero observe que en este caso nos pide dos argumentos. El argumento número, que es el número al que queremos elevar a una potencia. Luego tenemos que escribir un punto y coma. Nada que solo marco el rango. Punto y coma. Punto y coma significa separador de argumentos. Luego la potencia, es decir, la celda que queremos utilizar para elevar el número que se encuentra. En la columna de números. En este caso se encuentra en la D58. Cierro el paréntesis, presiono Enter y justamente tengo un 8, es decir, 2 elevado a la 3, que es el equivalente en decir 2 por 2 por 2, 2 multiplicado por sí mismo tres veces. Copiamos hacia abajo y ahí tenemos el resultado del resto. Caso clásico, ¿verdad? 9 elevado a la 2, es decir, 9 por 9 es 81. Ahí podemos verificar que todo está correcto. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, no escucha a nadie, no sé si es que no me escuchan. Hola ingeniera, no sé, pero a mí me da como, como error. No sé si es que estoy seleccionando algo mal. Vamos a ver, compártame su pantalla. Acordémonos que había mencionado, debemos de utilizar el separador de argumentos punto y coma. Probablemente lo que hizo fue marcar el rango y eso no es lo correcto. Vamos a ver, Nancy. Vaya, quiero ver. Eh, potencia. Igual potencia, ¿verdad? Escribamos igual potencia. Abrimos paréntesis. Yo veo que no está utilizando el Microsoft Excel. Está utilizando el WPS Office. Que no son lo mismo. Probablemente por ahí ande el lío. Bueno, pero parece que no. Ah, ya le vi su lío. Allí la misma ayuda le dice que el argumento número lo tiene que separar de potencia con una coma, no con punto y coma. Hagamos esa prueba. Na. Es la celda C58 la que tiene que elegir. Vale, ahora una coma. Ahora enter. Ahí está. Ahora sí, entonces ese era el problema, ¿verdad? No, 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 no. Sí, era que en vez de punto y coma, en su caso es coma. Oye, separador de argumento en su máquina es coma, no punto y coma. Ah, ok, gracias. Ok, cada vez que yo diga punto y coma, usted diga no, yo uso coma. Oye. Ok, gracias. Bueno, bueno. Solo termina ahí de copiar. Bueno, sigo compartiendo. Función raíz devuelve la raíz cuadrada de un número. Vámonos aquí a la D71. Voy a escribir igual. Raíz. De antemano ya sabemos que es la raíz, pero cuadrada. Quiero obtener la raíz cuadrada de la C71, que sería el número 2. Solamente especificamos un argumento. Esta función no necesita de más. Presionamos entre. Ahí tenemos que la raíz cuadrada de 2 es 1.41 y fichas. Caso clásico, ¿verdad? El 9 la raíz cuadrada de nueve es tres tres por tres es nueve en otras palabras estamos bien sí genial Va. vamos a la función redondear redondear no redondear es decir es una e a al final no i a r que nosotros como salvadoreños digamos redondear, es otra cosa, ¿verdad? Esos son los líos de lenguaje que tenemos. Aún así, pues nos entendemos. Pero en otros países que lo pronunciamos de esa manera, van a decir, ah, ah, que este, este es salvadoreño. Nos critican. Entonces, ¿qué hace la función redondear? Redondea un número con decimales a la cantidad de números especificados. Por ejemplo, yo quisiera redondear estos números a un decimal solamente. Por lo tanto, me voy a ubicar en la D84. Voy a escribir igual. Redondear. Abro paréntesis. Quiero redondear la celda C84 que tiene el número 2.56. Punto y coma. Después de especificar el número o referencia de celda, me pide el número de decimales al que voy a redondear el número. Yo quiero solo un decimal. Le escribo entonces un 1. Si yo quisiera solo dos le escribo un 2 y así sucesivamente. Cierro el paréntesis, presiono Enter y ahí tenemos que el 2.56 se convirtió a 2.6 y luego copiamos hacia abajo para terminar de redondear el resto de números estamos bien sí sí ingeniero perfecto la función sumar punto sí no me recuerdo si ya se las enseñé creo que no verdad Sí, ingeniero. Ah, vaya. Pues estaba probando. <laughs> bueno, pero vamos a hacer una pequeña repetición, ¿verdad? Sumar puntos. Sí, esta función permite realizar una suma de un rango de celdas mediante un argumento dado o una condición. Vamos a ver. Nos preguntan aquí. Ah, perdón, ingeniero. Ajá. No, esa, es, esa no es. Es Contar sí, pensé. Contar punto sí. Vale. Ah, pues veamos de una sola vez. Sumar punto sí. Casi que se parece a la función contar punto sí, solo que contar punto sí cuenta. Sumar punto sí suma. Bien. Me voy a ubicar aquí debajo del título que dice mujeres, es decir, celda G99 queremos obtener la suma de los sueldos de aquellas personas del género femenino, es decir, mujeres, ¿verdad? Entonces voy a escribir igual, voy a escribir sumar punto .sí. luego voy a abrir paréntesis y observe que la función sumar .sí tiene tres argumentos. Primero el rango. ¿Qué significa el rango? El rango de datos de donde yo voy a ir a especificar un criterio. En este caso, el criterio vendría siendo femenino, porque queremos obtener la suma de sueldos solamente de aquellas personas pertenecientes al género femenino o mujeres, en otras palabras. Ok. Ese rango de género se encuentra desde la D98 de hasta la D102. Ese es el primer argumento de esta función. Luego separamos con punto y coma o coma según sea su caso y nos pide el criterio. El criterio va a ser simple y sencillamente lo que veníamos diciendo que queremos solo la, a las personas pertenecientes a la al género femenino. Voy a escribir entre comillas femenino. No importa si le escribe en mayúscula o en minúscula, al Excel no le interesa. Lo que le interesa es que escribamos correctamente el criterio entre comillas en este caso. Y digo entre comillas porque es un argumento de tipo texto. Luego punto y coma, ¿verdad? Y nos está preguntando cuál es el rango suma, es decir, el rango a sumar, porque yo no puedo sumar género. De nada me sirve de decir voy a sumar este femenino más este femenino más este otro. Eso no tendría ningún sentido. Lo que sí tiene sentido decir es que Voy a agarrar el rango de sueldo que inicia en la E98 y termina en la E102. ¿Para qué? Para que el Excel diga: Ah, del rango de 98 a D102, que corresponde a los géneros, yo voy a ir a detectar aquellos que digan femenino. Aquí tengo uno, dos, tres. Pero de ese rango. Solo voy a escoger aquellos sueldos que pertenezcan al género femenino, es decir, 580 más 750 más 840. Pero, ¿cómo sabe el Excel que solo esos tres números son los que va a ir a sumar? Bueno, porque yo solo estoy especificando en los dos argumentos iniciales, el rango que tiene los diversos géneros. Y luego le estoy especificando que en ese mismo rango me encuentre solo aquellos que pertenecen a femenino. De ahí el Excel va a proceder a la suma de los sueldos de las personas que pertenecen solo al género femenino. Cerramos paréntesis. Ahí está que 580 más 750 más 840 es 2170. Luego vamos a proceder con lo mismo pero para el caso de hombres. Voy a escribir igual. tu punto, sí. Abro paréntesis. Me pide el rango de nuevo, igualito que el anterior en femenino, ¿verdad? Voy a marcar el rango desde la D98 hasta la D102. Luego, punto coma para separar con el segundo argumento. Y digo especificar el criterio entre comillas porque es de tipo texto. Si fuera una referencia de celda. O si fuera eh, un número, entonces no necesita de comillas. Punto y coma para especificar el tercer argumento que viene siendo exactamente igual del de femenino o mujeres. El rango que inicia en la E98. Y termina la E102. Cierro paréntesis, presiono Enter y me dice que es de 1390, es decir, la suma de 690 más 700. ¿Por qué? Porque solamente esos salarios o sueldos son los que pertenecen al género masculino. ¿Estamos entendidos? ¿Cómo funciona la función? Valga la redundancia, sumar punto sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Va. Un detalle muy, muy importante que yo debo mencionarles es el siguiente. Observe que si nosotros damos doble clic sobre estas funciones sumar punto sí, que ya escribimos, y vemos y observamos con detenimiento, con detalle, los tres argumentos, yo veo que rango y criterio no tienen o no están encerrados entre corchetes. En cambio, el argumento de rango suma sí. ¿Observan ese, esa diferencia entre los primeros dos argumentos y el último? Sí. sí. Bye. ¿Por qué es que el último argumento está entre corchetes? Es mi pregunta. Sabemos la razón o no? Quizás para que pueda identificar el tip, los tipos de rango que ha seleccionado. Mm, no. Bye. Voy a sacarlo de la duda. Cuando un argumento de una función se encuentra entre corchete, como en este caso, rango suma significa que es opcional. Es decir, si no lo escribimos, el Excel no se enoja, no nos da error, no, nada. Sin embargo, que sea opcional no quiere decir que no lo necesitemos. Que sea opcional significa para el Excel que el tercer criterio de rango suma va a ser exactamente igual que el primero, rango. Así de sencillo. El Excel va a asumir. Si no escribimos el tercer argumento, el Excel va a decir, ah, bueno, como no me lo escribieron, yo voy a ir a sumar lo que diga en rango. En algunos casos, sí vamos a poderlo realizar sin rango suma, dependiendo del ejercicio, dependiendo del problema a resolver. ¿Y cuándo sí va a poder aplicar? Cuando el rango, el primer criterio, sea de tipo numérico. Solo así vamos a poder decir que sí podemos obviar el tercer argumento de rango suma. Pero en este caso no aplica. Porque el rango son los géneros masculino y femenino. Y esos, esos celdas de ese rango no se pueden sumar. Son de tipo texto. Un poco de criterio nada más, ¿verdad? A la hora de utilizar esta función. Va a haber casos en que sí. Va a haber casos en que rango suma, no vamos a necesitar especificarlo. Pero eso depende. Depende. Del problema a resolver. Mucho cuidado con esto. Vamos a hacer un ejercicio más adelante. Bueno, eso es lo que quería mencionarles acerca de esta función que es un poco especial. Vamos con la función contar. Ingeniero. Hola, dígame. Dígame. A mí se me está como entrecortando la la señal, así que si entendí, si va entre los corchetes, puede ser que sea necesario o no, según no, el criterio no, 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 que no, no, estemos no, utilizando. No, 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 no. Si va, si, me, me, si la ayuda del Excel le dice rango suma, pero está entre corchetes, Ajá. y así para cualquier otra función que le muestre un argumento entre corchetes, Significa que es opcional okay. solamente eso es decir que no es requerido sin embargo, si nosotros le especificamos el Excel tranquilo dice ah ok, voy a utilizar entonces lo que diga aquí entre corchetes de acuerdo, pero nosotros no tenemos que escribir los corchetes. Eso es a manera de informativo nada más de parte del Excel que nos está mostrando corchetes en el tercer argumento. Gracias. Okay, para nosotros significaría que es opcional. Es decir, no es obligatorio. Pero en este caso sí se vuelve obligatorio, porque yo no puedo decir que voy a sumar géneros, voy a sumar sueldos ¿Me explico? ¿Estamos bien? Hola, hola. ¿Con Gripola? Sí, ingeniero. Bueno. Función contar: cuenta el número de celdas que contiene un valor numérico. He especificado. A ver, tengo estos nombres por aquí. Y el número de veces que han llegado tarde. ¿Cuántas veces han llegado tarde? Es la pregunta. Bueno, vamos a resolverlo. En la E113. Voy a escribir igual: contar. Abrimos paréntesis. Marco el rango. Desde la D113 hasta la D117. Cierro el paréntesis. Y si me dice que contó tres. Pero, ¿qué es lo que hace la función contar en realidad? La función contar cuenta números. ¿Cuántos números hay acá? No es de que esté sumando números. Mucho cuidado. No hay que decir, ah, este que uno más este uno más este uno es tres. No. No, 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 no es así. Es que está contando. Aquí hay un número, aquí hay un segundo número y aquí hay un tercer número. Eso es lo que hace la función contar. Cuenta números. Hay una variante muy común de la función contar que se llama contar. Es decir, que en vez de contar le voy a agregar una a después de la r. Observe, me dice tres también. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces entre contar y contará? Vaya. Vale. La función contar cuenta números. La función contará cuenta celdas no vacías. Se parecen y, y ofrecen un poco de confusión, porque yo veo que aquí hay tres números. Los está contando, supuestamente. Pero en realidad lo que me está contando es cuántas celdas están ocupadas por datos. Si yo, por ejemplo, digo, voy a agregar aquí un 5, entonces me contó cuatro celdas que tienen datos. Es decir, cuatro celdas que no están vacías. Aquí hay una vacía. Entonces, ¿cuántas no están vacías? O en otras palabras, ¿cuántas están llenas? Una, dos, tres, cuatro. La otra gran diferencia es que contar solo cuenta números. Contará cuenta cualquier cosa con tal que la celda no esté vacía. Yo pudiera decir, por ejemplo, ¿cuántos nombres tengo aquí? Si yo vengo y me ubico por acá, por ejemplo. Y digo, ajá, voy a utilizar la función contar. Abro paréntesis, marco este rango, cierro paréntesis, cero. Es que la función contar no cuenta textos, cuenta números solamente. En cambio, la función contará cuenta. Cualquier cosa, con tal que no se encuentre vacía la celda que lo, que lo contenga. Hagamos la prueba. Ahorita me dice cinco. Voy a borrar a Raquel. Me debería decir cuatro. Vamos a ver. Y ahí le queda demostrado. Estamos entendiendo el uso de la función contará. Con respecto a la función contar. Sí, ingeniero. Sí. Seguimos entonces con la función promedio, muy fácil, creo que usted ya la conoce, ya hablamos de ella también, la función promedio, que obtiene la media aritmética de los argumentos, que es una media aritmética, es la suma de los valores involucrados. Y ese total de la suma se divide entre el número de datos. Me voy a ir aquí a la E125. Voy a escribir igual. Voy a escribir promedio. Abro paréntesis y digo a marcar el rango. En este caso sí puedo marcar el rango que va desde la 125 hasta la de 125. Cierro paréntesis, presiono Enter y me da 13.5, es decir, 15 más 12 es 27. Pero ese 27 lo tiene que dividir entre 2. ¿Por qué? Porque hay dos números aquí. Si hubieran tres números, entonces lo dividir, dividiría, perdón, por 3. Hagamos la copia hacia abajo y ahí tenemos el resultado del resto del centro. ¿Estamos bien? Sí. Va. Vamos a la función máximo. Ya la habíamos visto también. La función máximo obtiene, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Quiero saber cuál es el número más grande en otras palabras acá. A simple vista yo lo puedo visualizar. Es el 15. Pero ¿qué tal si tenemos 500 números? Dios me guarde, no nos vamos a poner hasta ahí. A puro dedo, ¿verdad? Aquí está más grande. No, ya me equivoqué. No, el otro más grande. No. Dejemos de trabajo el Excel. Vamos a escribir igual aquí en la celda C145. Igual max. Abrimos paréntesis. Marcamos el rango. Cerramos paréntesis y nos dice que es 15 cabal, así como yo se, les había mencionado hace algunos minutos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con Max? Sí. Ok. Vamos con la función min. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Es decir, lo opuesto a max. ¿Cuál es el valor mínimo acá? Mm, yo veo que hay varios 5. ¿Y cuál me va a devolver? El 5. Si solo es uno. <laughs> bueno, vamos a escribir por aquí en la C 160. El nombre de la función min, abrimos paréntesis, de nuevo marcamos el rango, cerramos paréntesis, y ahí está un 5, aunque se repita 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 veces, el 5 va a ser. ¿Estamos bien con la función min? Me cuenta, me cuenta. Sí, ¿verdad? Vale. Ok. Por último, vamos a la función contar. Sí. Se parece a sumar. Sí. Solo que contar. Sí cuenta, no suma. Vamos a ver cuántas mujeres hay. Es decir, cuántas personas son del género femenino. Nos ubicamos en la G170. Voy a escribir igual. Contar. Punto, sí. Nos pide como primer argumento el rango donde se encuentran los datos de femenino o masculino. En este caso, femenino, ¿verdad? Vamos a marcar el rango desde la D169 hasta la D173. Luego, separador de argumento y nos pide el criterio parecido a la función sumar puntos, sí, vamos a escribir el criterio, en este caso entre comillas, ¿por qué? Porque es un criterio, eh, perdón, es un argumento del tipo texto, ¿verdad? n no. Cerramos las comillas, cerramos paréntesis, y ahí nos dice que son tres. Exacto, aquí está uno, dos, tres. Vamos a contar hombres ahora. Vamos a irnos a escribir igual, contar, punto, sí. Abrimos paréntesis. Nos pide el rango de nuevo, que sería el mismo del caso anterior. Desde la D169 hasta la D173. Punto y coma para separar con el segundo argumento, que sería el criterio. Pero en este caso, el criterio es diferente. Porque queremos hombres sinónimo de masculino, ¿verdad? Entonces encerramos entre comillas masculino. Cerramos las comillas, cerramos paréntesis y nos dice que dos. A ver, cuénteme. ¿Cómo le fue? Sí, Hola, Stephanie. Sí. Dígame, Stephanie, no la escuché. No, 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 nada. Ah, vaya. Ok. ¿Alguna pregunta? No hay, ¿verdad? Bye. Va. Ok, vamos a pasar a una serie de ejercicios entonces. Déjeme ver. Vaya. Necesito que me abran el libro que se llama Ejercicios Excel Básicos, sesión 3. Me cuenta, si ya lo tiene por ahí. Listo. Me cuenta, me cuenta. Sí, ingeniero. Vaya, aquí yo lo voy a dejar trabajando a usted solito, ¿verdad? Y después vamos a ir discutiendo. Eh, vamos a ubicarnos en, el, en la hoja FUNC1. Aquí lo dice, mire, func 1 ¿Qué tenemos aquí? Nombre de empleados, su sueldo base, su descuento AFP. Queremos obtener descuento de salud que se va a basar en el dato de el 7% del descuento. Y, por último, vamos a obtener el líquido a pagar. Usted me va a realizar una operación aritmética. Que no tiene nada que ver con funciones en este caso. Debemos aprender a tener el criterio en decir, yo aquí voy a utilizar fórmulas. O, no, yo aquí voy a utilizar funciones. O puede hacer inclusive la combinación de ambas. Eso nadie lo puede descartar en el Excel. El sistema va a hacer estos dos cálculos. En base a el AFP no, porque ya está hecho aquí, mire. En base entonces al descuento de salud, que es del 7%. Después el líquido a pagar. Y luego me le va a dar solución a estas preguntas. ¿Cuánto gana el empleado mejor pagado? ¿Cuánto gana el empleado peor pagado? cuál es el promedio de los sueldos, cuál es el total a pagar en sueldos, cuántos empleados hay en la nómina. Ok, lo dejo trabajando y me sube manitas cuando vaya terminando, por favor, y lo discutimos. Eh, recordemos por favor subir manitas cuando vayamos terminando. Vamos a ver, Carmen, si nos ayuda a resolver este ejercicio. Nos comparte su pantalla, por favor. Nos cuenta qué fue lo que hizo. Hola. Díganos. Vale. Primero, para poder sacar el descuento de salud, yo multipliqué el sueldo base por el 7%, por la celda e. E1. E1. Uh -huh. Y para poder establecer el líquido, hice una sumatoria, en, perdón, una resta del sueldo base menos los descuentos de ley. Correcto. Luego eh, hice con el doble clic, arrastré los, las fórmulas, ¿verdad? Uh -huh. Para poder establecer todos los datos. Para poder establecer cuánto gana el empleado mejor pagado, utilicé la fórmula de máximos. Función, no fórmula. Perdón, la función del, de los máximos y establecí el rango de líquido a pagar. Perfecto. Eh, para poder este... Establecer el, el empleado peor pagado, utilice la función de los mínimos, siempre con okay. el con el rango de lo, del sueldo a pagar. Y para poder establecer el cuidado, promedio. Cuidado ahí porque está en modo de y edición le dije, y le está dando clic ahí a otra serie. Ya le dije que okay. okay. eh, para poder establecer el promedio, yo lo que hice fue que establecer el promedio siempre del rango de salarios del okay. líquido a pagar. Okay. Utilicé la función de promedio y en los sueldos, el total de sueldos a pagar hice una sumatoria, te, utilicé la función de la suma. Perfecto. Del rango y para establecer cuántos empleados hay en la nómina utilicé la función de contar a. Y sumé, y sumé. Contó, el... contó. Ajá, y, y conté el número de empleados que hay en, en, la, en la columna A. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Bueno, eh, paramos de compartir, porfa. Ahorita. Gracias, Carmen. Bueno. A ver, ¿cómo le fue al resto? Porque veo que solo dos manitas están arriba. ¿Cómo no fue al resto? Por favor, me hacen saber su duda, su pregunta. ¿O porque es que no lo terminamos? ¿Qué me dice Julio? No, oh, sí lo tenía terminado, ingeniero Ah, pero mm. no me subió la manita. No. Ahorita. <laughs> okay. Bye. Y quiero ver. Antonio ya la tenía arriba, ¿verdad? Sí, ingeniero. Vaya. ¿Y Nancy, cómo le fue? Bien, ingeniero, ya lo había terminado, solo no había subido la manita. Ay, Nancy, no me falle. Vaya. ¿Y Ena? Hoy sí terminé, ingeniero. Eso. <risa> <risa> Pero no me subió la manita. No. Es que hace poquito terminé. Ah, bueno, va recién pero, terminando. Sí, pero sí terminé. Va. ¿Y Eugenia, cómo le fue? Fíjese, eh, ingeniero, que ya tuve programando con las preguntas. Ahí me perdí un poco. Casi no la escucho, Eugenia, perdón. No me escucha. Bien, sabecito. Ahora. Hoy sí. Ajá. Fíjese que sí hice el cuadrito, pero en las preguntas me perdí un poco. ¿Y por qué, Eugenia? <risa> <risa> eh, lo que pasa es que me quedé buscando dónde es que había que aplicar la regla de formato. Entonces ah. ahí fue donde, donde, me per, donde me perdí un poco. Pero ya lo estoy haciendo. Bye. ¿Y Victoria, cómo le fue? Hola ingeniero. Eh, bien, en el líquido me costó un poquito, pero ahí con la, la explicación de la compañera... Eh, ya, lo, ya lo pudo resolver. Ajá, sí, el líquido apagar y ahorita estoy con, la, con las uh, fórmulas eh, para sacar los promedios. Bueno, sacar la, el mejor, el peor y así. Ah, uh -huh. okay. ¿Y Daniela, cómo le fue? No, ingeniero, yo les dije que iba a a mi casa y que me conecté del celular. ¿Y todavía no? No, es que yo vivo lejos, ingeniero. Mm. Voy en el transporte de mi trabajo. Pero todos los días la toca igual. No, fíjese que a mí me toca ir una vez cada semana, voy. Lo que pasa ah. es que yo trabajo desde casa y me toca este día. Normalmente eh, mi jefa me pide si puedo asistir al Zaire, entonces yo salgo a las nueve. Y cuando estoy trabajando desde casa, pues me, me es más fácil, ya me conecto rápido. Pero ahora no, ahora voy rumbo a mi trabajo y voy en el microbús. ¿Cómo? va para el trabajo o regreso? No, no, o sea, voy ya de regreso para mi casa, pero ah. voy en el microbús de mi trabajo, mi empresa me da ah. transporte. Ajá, por eso yo le dije al inicio. Si ve al inicio, sí, ya salía con uno pero ya cuando venía de camino, ya todo oscuro. Por eso. Ten cuidado. Ajá. No, pero yo voy a practicar mañana los ejercicios. Bye. Venga. Sí, sí, uh -huh. sí, porque no hay que dejar esto para para después, sí. porque el después nunca no. llega. Sí, no, yo sé. Y la verdad que las la disculpas ahí, pero usted sabe que no trabaja bien, bien complicado, pues sí. Bye. Y este día me toca ir a mí. Bye. perfecto. Bueno, miren, les cuento que la mayoría, de la clase, pues se fue a pura explicación, ¿verdad? Así que eh, vamos a tratar de que el día de mañana Podamos resolver, aunque sea unos eh, dos o tres ejercicios más, ¿verdad? Porque ya mañana sería solo práctica. Ya no voy a hablar yo nada. Usted solito se va a quedar practicando. Si usted me puede adelantar, sería lo, lo ideal, ¿verdad? Que usted me adelante para ya venir pulidito, ¿verdad? El día de mañana. Ahora, si no le queda chance, pues ni modo, ¿verdad? Aquí vamos a hacer los ejercicios. Pero sí necesito que practiquemos un poquito más. Porque hay que darle. Eh, la verdadera prioridad, verdad, esta parte de, de funciones que es una de las partes más importantes del Excel. Así que ya son las diez con uno. Yo le deseo buenas noches. Nos vemos el día mañana. ¿Okay? ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bueno.